maravilloso es conocer jóvenes talentosos, emprendedores y luchadores, como es el caso de Erika Michael, quien es locutora, escritora, bloguera y mucho más. Hoy, en tu Backstage TV, te traeremos más información y muchos detalles que no podrán perder. ¡Vamos a conocerla! Es un privilegio contar con una joven muy talentosa. Ella es Erika Michael. ¡Saludos, Erika! ¡Hola! Les cuento que ella es locutora, bloguera, escritora y mucho más, así que ella nos dará más detalles para conocerla un poco más. Pues mira, sí, realmente además de todo lo que mencionaste, soy doctora, soy blogger, pero sobre todo soy trabajadora social. Eso fue lo que estudié, yo soy trabajadora social licenciada. Y básicamente todo lo que hago va dirigido a la justicia y el bienestar social. O sea, todos los emprendimientos que se realizan pues son dirigidos a de alguna forma a colaborar a la sociedad y al mundo en el que vivimos. Y pues soy blogger de Blog Joven Cada Día y de Mi Vida es una Comedia, que yo sé que te encanta el blog. A mí me encanta, yo soy una de las seguidoras fieles de Mi Vida es una Comedia, así que ¿cuándo nació esa iniciativa de hacer eso? Pues Mi Vida es una Comedia, digo que es como mi alter ego. Mi Vida es una Comedia es como mi espacio para yo ser yo, porque yo llevaba ya como 3 años escribiendo artículos para jóvenes, pero tiene una temática como un poco más seria, bueno, bastante serio. Entonces Mi Vida es una Comedia fue mi momento de liberarme y de decir, mira, que la gente vea que yo me río, que yo bromeo y utilizo experiencias personales, mi experiencia, ¿verdad?, que comparten otras personas conmigo sobre las relaciones, pero desde un punto de vista cómico, porque a nosotros nos pasan unas cosas. O sea, yo siempre he hecho mi vida una comedia, porque me pasan unas cosas bien locas, sobre todo en las relaciones. Así que pues quería mostrárselo al mundo y que todo el mundo supiera. Y hablando de relaciones, veo por aquí un nuevo proyecto. Yes. Háblanos un poquito acerca de él. Pues mira, hablemos de las relaciones saludables en mi bebé. Ese es mi primer libro. Siempre fue un sueño pues, realizar un libro, ya que, pues, como te digo, estaba escribiendo blogs y todo este medio digital. Pero yo decía, las personas necesitan tener algo físico, ¿no? O sea, que ellos puedan tener. Así que hablemos de las relaciones saludables. Nace luego de una experiencia que yo tengo de violencia en el noviazgo, que fue hace muchos años atrás, pero fue como esa responsabilidad que yo percibía de poder educar a otras personas sobre el tema de las relaciones, porque pues, como mencioné en el libro, vivimos un mundo de relaciones, son lo más importante que tenemos, pero no hablamos sobre ellas. Así que es mi esfuerzo para que se pueda hablar sobre eso, en las iglesias sobre todo, porque yo escribo el libro pensando principalmente en la comunidad eclesiástica, en los adolescentes de la comunidad eclesiástica. Así que en ese sentido, pues de ahí es que surge este libro, se toca el tema de la soltería, de la sexualidad, de la violencia en el noviazgo, relaciones de codependencia y qué hacer cuando te rompen el corazoncito. Sí, me imagino son muchos los que se han sentido identificados contigo. Sí, sí, sí. Y también pues hablo del proceso de perdón que llevé a cabo pues, con mi papá. Luego mis padres se divorcian y todo esto, o sea, que a veces uno lleva como que esa carga emocional y nos afecta en las relaciones, pues eso, de eso también habla el libro. Excelente. Es excelente, les puede gustar mucho. Y para esas personas que quisieran acceder, aquí tenemos el libro, hablemos de las relaciones saludables, ¿cómo pueden acceder a ti para más información o para poder tener esas charlas, sea en la escuela, en las iglesias? Pues pueden acceder a ericamichael.com, se escribe Erika con K y Michael o Michael Jordan, o sea Michael Jordan, Michael Jackson. ericamichael.com, ahí tienen acceso a mi blog Joven Cada Día y a mis diferentes redes sociales como Erika Michael y Erika Michael 2 en Twitter. Y pues para efectos de talleres y cualquier, ¿verdad? Otro detalle que quisieran tener y para conferencias y también a veces me escriben para pedirme consejitos pues a través de esa página. Cuéntanos un poquito más acerca de la campaña. Pues mira, no te puedo decir el nombre todavía, pero es una campaña de prevención de violencia en el noviazgo, que es una gran problemática que hay en Puerto Rico. Las estadísticas demuestran que cerca de 3 de cada 10 jóvenes notifican que han sufrido violencia en el noviazgo. Y esos son los casos que se reportan. O sea, y se reportan cuando ya ha habido una agresión física. Hay muchísimos casos de violencia emocional, de violencia verbal que se están dando en las relaciones y no lo estamos identificando. Así que esta campaña es un poco para promover eso, para que nos demos cuenta estas situaciones que parecen ser cotidianas en una relación, pero que en realidad pueden afectar y no nos lleva a una relación saludable. Muy bien. Así que eso va a contar con varios artistas del patio, algunos deportistas, otros locutores, y vamos a estar grabando una serie de videos que se van a estar mostrando por las redes sociales y otros lugares. Excelente. Así que muchas cositas buenas. Y seguimos aquí disfrutando del cafecito junto a Erika Michael, que nos da la primicia aquí para tu Backstage TV. Yes. ¿Algún mensaje que le puedes dar a toda esa juventud que te sigue? ¡Wow!
mensaje que le pudiera dar definitivamente que disfruten las relaciones. Yo creo que uno de los principales problemas que tenemos en las relaciones es que queremos hacerlo todo como que por el libro, o esto tiene que ser así, y vemos muchísimos memes en las redes sociales que dicen enamórate de alguien así, o haz esto de esta forma. Mira, no, la realidad es que las relaciones tenemos que apoderarnos de ellas, tenemos que trabajar con nosotros como individuos para nosotros poder entonces tener una buena relación. Así que hay que disfrutársela, hay que vivirlo, no tener miedo, ¿verdad?, a relacionarnos con otras personas ni a nuestra vulnerabilidad. Y poder seguir creciendo como seres humanos, pero que se las disfruten, por favor, sanamente, claro que sí. Gracias por todos tus consejos, vamos a seguirte a través de las redes sociales y por supuesto con su libro Hablemos de las Relaciones Saludables. Así que todo esto fue la primicia para tu Backstage TV.